Bueno, la verdad que vengo, si se puede decir, de familia futbolera, porque mi hermano mayor, que me lleva 10 años, él jugaba al fútbol, entonces yo ya cuando tenía 5, 6 años, 4, que tengo uso de razón, siempre estaba en una cancha, porque íbamos con mi familia a verlo a él, entonces ya por ese lado me empecé a inclinar por el fútbol, me empezó a gustar, todos los fines de semana era una cancha, eran pelota, eran equipo, así que yo creo que mi inclinación por jugar a la pelota viene por ese lado. Se siente una alegría inmensa, más ahora que me está tocando jugar fuera de mi país, fuera de mi familia, por ahí hago un gol y me acuerdo de mi mamá, de mi familia, de mi hermano, de todo, que uno. Vos sabés que ellos están viendo el partido a través de una computadora por internet y se ponen contentos, así que sí, a uno de eso lo llena de alegría. Siempre es lindo, obviamente, siempre los partidos que están a estadio lleno son. Es muy lindo jugarlos, todo jugador los quiere jugar y si te toca marcar en un partido de eso, obviamente sería lindo, pero bueno, a mí tuve el ejemplo el año pasado que me tocó jugar sin público en la cancha de Cuenca y me tocó convertir. Obviamente se extraña el grito del gol y de tu gente, ¿no? Este año somos un grupo con más jugadores, hay más experiencia y yo creo que acá. Todos, yo ya dije, no me importa quién haga los goles, acá el objetivo del año es que el Cuenca clasifique para un torneo internacional y que estemos peleando ahí arriba. Que soy católico de chiquito, obviamente mi familia me inspiró a que siga ese camino, pero bueno, acá lo que noto yo que en el fútbol de Ecuador por ahí son más religiosos los compañeros a la hora de la fe, porque en Argentina no se reza en un entrenamiento antes o después, y la verdad que sí, que está bueno invocarle todo el entrenamiento y dejar todo en la mano de Dios, está bueno. Juego con los mismos botines que hice el gol en mi partido pasado, por ahí si llueve, no, tampoco es que la cumplo estrictamente, pero en pequeño detalle por ahí trato de respetarlo. Como lo hice la semana pasada. Sí. El centro de González que cerrado. ¡Gol! ¡Coveri! ¡Gol! Soy Juan Manuel Covelli y le mando un saludo a todos los televidentes de La Pelota.